Errores técnicos, la en la las, <laughs> errores técnicos aquí en las fichas, errores técnicos. Muy buenos días a todos y todas. Nuestro saludo eh, respetuoso y de solidaridad a todas las organizaciones de sociedad civil eh, peticionarias de esta audiencia de carácter regional. El, la temática sobre el cambio climático y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cuál es su impacto en la vida de niños, niñas, adolescentes, comunidades rurales y bueno, la sociedad en general, ¿verdad? Toda la comunidad en general. Eh, para la comisión es de suma relevancia poder tener esta oportunidad de escuchar directamente de parte de ustedes que están en terreno diariamente, que conocen la situación y las realidades, eh, poder recoger esta información para la comisión es de eh, mucha importancia y relevancia. Agradeciendo a la asistencia, que es una asistencia nutrida, lo que refleja el interés de toda la humanidad entera en esta temática. Muchísimas gracias por participar. Eh, tenemos en la mesa, me acompañan hoy la comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Antonia Urrejola y la relatora especial para los derechos económicos, sociales y culturales, Soledad Muñoz. Todas mujeres, si ustedes ven una fuerza sin duda en la Comisión Interamericana. Eh, vamos a, a dar inicio de inmediato a la audiencia. Eh, eh, les vamos a otorgar 20 minutos para que. ¿Es 20 minutos o tenemos un poquito más con regional? Bien. Eh, 20 minutos, después vemos si necesitamos unos 5 minutos más a la segunda, a la segunda vuelta, estaría eh, considerado, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes se distribuyen la, la temática y lo que les pediría para que quede en registro eh, la identificación de la organización que están en este momento representando o... Eh, su propia presentación personal. Entonces, inmediatamente damos inicio a la audiencia. No sé si hice esto cuando empecé, pero ya estamos. Eh, muy buenos días, comisionadas, honorable Comisión Interamericana. Eh, soy Juan Aus, de Fundación Pachamama, de Ecuador. En primer lugar, quisiéramos agradecerles la oportunidad de estar en este emblemático espacio para hablar de la crisis climática. Eh, y sus efectos en los derechos de grupos vulnerables. Eh, directa o indirectamente, la variabilidad del clima global ha jugado un papel fundamental en varios acontecimientos recientes. El paso destructivo del huracán Dorian por las Bahamas, que dejó un saldo de decenas de muertos y miles de damnificados, los cientos de miles de hectáreas de bosque amazónico consumidas por el fuego, lluvias intensas y deslaves en varias ciudades y pueblos en la Amazonía que han cobrado la vida de cientos de personas nuevos brotes de enfermedades transmitidas por vectores, sequías en múltiples, pa múltiples países de América del Sur y la lista continúa. Todas esas tragedias que afectan a los sectores de la población más vulnerable y expuesta a los eventos climáticos extremos podrían multiplicarse en el futuro si no se toman medidas adecuadas para combatir la crisis climática. Honorable Comisión. Cuando decimos medidas adecuadas, nos referimos a medidas de adaptación, mitigación y remediación por daños y pérdidas que se respeten derechos humanos, pues estas, mal diseñadas e implementadas, también pueden amenazar su disfrute efectivo. Los tratados internacionales que actualmente conforman el llamado Régimen Climático Internacional, el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, han sido ratificados por virtualmente todos los países donde la CID, la Comisión, ejerce su jurisdicción. Desde que se fundó dicho régimen en 1992, la discusión sobre la importancia de proteger los derechos humanos ha sido tratada marginalmente. Con el paso del tiempo y gracias al trabajo de la sociedad civil a nivel internacional, los derechos humanos poco a poco han ganado posicionamiento dentro del debate climático. De igual manera, tras la entrada en vigor del Acuerdo de París, los veredictos de varios tribunales a nivel nacional ya están acoplando las obligaciones en materia climática con las de derechos humanos. Este giro, sin embargo, podría tener un mayor alcance y relevancia si la Comisión Interamericana se compromete a profundizar en su mandato a la crisis climática y sus medidas de respuesta como un asunto prioritario que amenaza a todos los derechos humanos y los ecosistemas. A continuación, doy la palabra a mi colega Ezio Costa de Fima, quien presentará los impactos a los derechos humanos a raíz de la crisis climática. En segundo lugar, Joyce Tan, de Justicia, Eliliana Ávila de Aida y Juan Carballo de Fundeps, traerán a colación de casos específicos y obligaciones estatales en materia climática y derechos humanos. Luego tomará la palabra eh, Julio Cusurici, presidente de FENAMAD, quien desde su experiencia nos ilustrará sobre los impactos interseccionales. Y finalizaremos nuestra presentación con un petitorio a cargo de Juliana Bravo de Earthrise International. Muchas gracias. Buenos días, honorable comisión, honorables comisionadas. Eh, El cambio climático es un fenómeno que afecta... Los derechos humanos en tres aspectos. Eh, las propias causas del cambio climático están vinculadas a vulneración de derechos. Los efectos que significa el cambio climático son una nueva vulneración de derechos y muchas veces las soluciones al cambio climático son una tercera vulneración de derechos. Son los grupos vulnerables quienes sufren principalmente eh, estas afectaciones. Son eh, además estas afectaciones potenciadas por factores geográficos e institucionales de nuestra región, así como por la desigualdad ambiental y económica de nuestros países. Los derechos vulnerados son principalmente el derecho a la vida, el derecho a la salud, al agua y al medio ambiente sano. Todos estos derechos han sido reconocidos en convenios, acuerdos, resoluciones y fallos conocidos por esta honorable comisión. Como sabemos, las causas principales del cambio climático y de la crisis son el uso de combustibles fósiles y la deforestación. Tanto en la extracción como en la quema de combustibles fósiles hay vulneración de derechos humanos por la falta de medidas de los estados. Hay impactos locales que estos proyectos tienen para las comunidades en general y que no son solucionados adecuadamente. Aumentan las enfermedades, aumentan las probabilidades de muerte. Notablemente el caso de Quintero y Puchuncaví en Chile, donde más de 2.000 personas fueron intoxicadas en, hace dos años atrás. Algo similar sucede con la deforestación. América es el hogar de buena parte de los bosques lluviosos del mundo y en esos bosques están los territorios de muchas comunidades indígenas y rurales. La quema y corta de estos bosques significa entonces una nueva vulneración de derechos para ellos. Es la, es la agroindustria y la manera en que esta ha sido promovida por nuestros Estado la que produce esas, esas cuestiones. Pero los impactos locales son solo la punta del iceberg. Por cada incendio, por cada termoeléctrica, a la vez se está usando el bien común por excelencia de este planeta, que es la atmósfera. Se está contribuyendo al calentamiento de la Tierra y con ello al el cambio climático y se están comprometiendo las posibilidades de vida de las generaciones futuras, incumpliendo con un principio básico de justicia intergeneracional. Como ellos mismos dicen y nos recuerdan cada vez que pueden, pareciera que estamos robándoles el futuro. Los efectos de este cambio regresan entonces como una segunda ola de vulneración de derechos sobre nuestros pueblos, con eventos climáticos extremos, con alza de nivel del mar, con pérdida de especies, con pérdida de productividad. Y son todas esas eh, cuestiones las que afectan principalmente a las comunidades de frontera que viven por la tierra y de la tierra a las comunidades rurales que se alimentan de la tierra y a las mujeres que generalmente están a cargo de las labores de cuidado de menores y de ancianos, muchas veces solas y muchas veces en mayor riesgo de caer en la pobreza y ser aún más vulnerables. La manera que la comunidad internacional a través de los acuerdos ha hecho frente a la crisis significa cambios sustantivos en nuestras maneras de vida, debiera significarlos al menos. El costo de ese cambio no puede ser traspasado nuevamente a las mismas personas que han sufrido por los efectos del cambio climático y por la producción del cambio climático. Sería una tercera victimización para estos grupos vulnerables. Así, las plantaciones forestales que destruyen el suelo y secan los acuíferos, los grandes proyectos hidroeléctricos o de extracción que pretenden mover trasladar, desplazar a comunidades indígenas y rurales, poniéndolas nuevamente en la primera línea de afectación, son proyectos que son inaceptables para nuestros pueblos. Quienes ya tuvieron que respirar el carbón y soportar la falta de agua y la falta de alimento, no pueden ser sacrificados nuevamente en aras de solucionar el problema que se ha causado. La restauración del equilibrio ecológico pasa también por restaurar el equilibrio en el disfrute de derechos humanos. Buenos días, honorables comisionadas, voy a hablar en inglés. In the Amazon, land use change and deforestation have caused immense damage to the rainforest, affecting ecosystem services that the forest provides to indigenous peoples and communities living there, and impairing the forest's capacity to absorb greenhouse gases and regulate air and water. This year in Brazil alone, over 74,000 forest fires have cleared acres of trees and shrubs, bringing the Amazon closer to the tipping point when damage will be irreversible, impairing its ability to store carbon. Feedback loops accelerate destructive impacts, endangering the rights to life, water, food, and a stable climate system, not just of the Amazon countries, but of all people across the globe. In Colombia, 25 children and youth successfully sued the government for failing to reduce deforestation in the Colombian Amazon, a crucial driver of climate change, thus, violating the children's rights to a healthy environment and threatening their rights to life, health, water, and food. Until today, however, the government agencies have failed to fulfill the court's orders. While awaiting hearings to monitor the implementation of this decision, Colombia and all countries in the Amazon basin must cooperate to stop further deforestation. States have the obligation to take measures to protect human rights in the context of climate change. First, states must progressively reduce deforestation in their territories, ensure transparency in the way they monitor deforestation levels, and strictly enforce forest protection laws, focusing on mega industries that drive large scale deforestation. In doing so, they must respect the rights of forest communities and avoid causing new forms of rights violations. Second, businesses must stop cutting forests and all activities that degrade them. They must compensate indigenous and rural communities for rights violations from their business operations. Third, financial institutions must stop investing in businesses that drive deforestation and enable effective accountability mechanisms for affected communities. El cambio climático está destruyendo ecosistemas sensibles, indispensables para la vida del planeta y para personas y comunidades que dependen de ellos, lo que representa una amenaza directa para múltiples derechos reconocidos en la Convención Americana. Los arrecifes de coral son el hogar de gran parte de especies marinas. Con un aumento del 1.5 grados centígrados de la temperatura promedio, podrían desaparecer del 70 al 90% y un aumento de 2 grados centígrados los llevaría a su virtual extinción. Por su parte, los manglares son humedales costeros, frontera entre cuerpos de agua dulce y el océano. Controlan la salinidad de los cuerpos de agua, son criaderos de múltiples especies de peces y juegan un papel crucial en el control de la marea en casos de tormentas tropicales. Las, presi las presiones derivadas de la crisis climática, como la desificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la intensidad de las tormentas tropicales, amenazan con estos ecosistemas y ponen en, en peligro la supervivencia de comunidades que habitan en las costas y de las que dependen del mar para su subsistencia. Esta situación es especialmente grave para las comunidades que habitan en las costas y en las islas de Centroamérica, para quienes el sistema recifal mesoamericano es indispensable y que en el 2006 reportó un blanqueamiento del 49% de sus corales. Los páramos son ecosistemas fundamentales para la regulación del ciclo hídrico y son corredores biológicos para diversas especies de flora y fauna. Son verdaderas, verdaderas fuentes de producción de agua indispensables para la vida. Sin embargo, en la región existe una fuerte presión para realizar actividades extractivas en estos ecosistemas. Los páramos ecuatorianos se encuentran amenazados por el avance de minería a gran escala. Esta situación puede afectar la provisión de agua para ciudades de importancia como Cuenca y, por ende, pone en peligro múltiples derechos humanos. Las comunidades piden participación en la implementación de estos proyectos, pero el Estado ecuatoriano a la fecha no ha ofrecido ningún mecanismo efectivo para garantizarlas. En Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, el corazón del mundo, lugar donde nacen más de 30 ríos y habitan cuatro pueblos indígenas, también está amenazado a punto de no retorno por el aumento de la actividad minera y megaproyectos que afectan el, de modo irreversible la continuidad ecosistémica, produciendo deshielos y la pérdida de masa glacial. La Sierra Nevada perdió del 80, el, cerca del 85% de su glacial entre 1950 y 2012 y en el 2017 esta cifra habría ascendido al 92%. Este panorama representa una amenaza directa a los pueblos indígenas y a la población que reside en ella y que depende de estos caudales. Señoras comisionadas, los estados deben proteger los impactos de climáticos en estos ecosistemas sensibles como un compromiso vital, impostergable y urgente para garantizar la vida e integridad de quienes viven y dependen de estos. A continuación, mencionaré dos casos en Argentina que grafican aspectos relevantes de la conexión de cambio climático-derechos humanos y de las obligaciones que hemos resaltado en nuestro informe. La afectación del derecho al agua impacta a millones de personas, especialmente a poblaciones vulnerables. Es posible advertir la situación de contaminación del agua y de dificultades de acceso al saneamiento en comunidades vulnerables en mi provincia de Córdoba, en Argentina. Allí, a orillas del río Suquía, se estableció la planta de tratamiento de líquidos cloacales para Córdoba. Hace varios años, esta planta descarga líquidos cloacales no tratados en el curso del río, contaminando gravemente ese recurso hídrico e impactando directamente en el derecho a la salud de la población circundante, como la de Chacras de la Merced. Este caso manifiesta la importancia de la obligación de cooperar, que es destacada en nuestro informe. La cooperación de entidades subestatales entre sí cobra especial importancia en el régimen climático. Los gobiernos locales tienen el control directo sobre las actividades implicadas en la mitigación y adaptación. En el, en el caso de Córdoba, queda en evidencia la falta de cooperación entre diferentes niveles estatales. Esto dificulta la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la participación en materia ambiental. Otra situación que grafica la íntima conexión entre el cambio climático y derechos humanos es el yacimiento petrolífero de vaca muerta, que es ahí de cerca por otras organizaciones peticionantes de esta audiencia, FARN. En este yacimiento se utiliza la técnica de fracking, que ha sido motivo de otra audiencia en esta comisión, y en Argentina ha generado numerosos eventos de derrame y contaminación. Para mostrar la conexión de derechos humanos, usaré como referencia las últimas observaciones del Comité DESC de a mi país. Este comité exhortó a Argentina a reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking en la región de Vaca Muerta, en vistas al objetivo de un calentamiento global de 1,5 grados. Esta explotación tiene graves implicancias para los propios compromisos de Argentina. Esta situación permite dar cuenta de otro aspecto mencionado en nuestro informe, el rol de actores no estatales. Las empresas, especialmente las del sector de los combustibles fósiles, también deben adoptar medidas para reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que incluye un cambio del negocio de energías renovables y hacer pública la información pertinente sobre emisiones y sus medidas de mitigación. Asimismo, el apoyo a este proyecto también resalta la responsabilidad de las instituciones financieras internacionales respecto de los proyectos que agravan la crisis climática global. Bueno, me llamo Julio Cusurici, soy indígena de Mare de Dios, el Perú. Eh, bueno, Mare de Dios es la capital de la biodiversidad, pero así como es capital de la biodiversidad, tiene grandes problemas. Por ejemplo, el tema de la minería es muy fuerte ahí y la contaminación a, al agua y a nosotros como humanos el tema de la deforestación también, y el tema de carreteras, de políticas públicas que los gobiernos a través del Ejecutivo y Legislativos pretenden hacer carreteras que, que pasaría por territorios de pueblos indígenas en aislamiento y, y parques nacionales, eh, y también el tema, por ejemplo, eh, la, eh, el, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y eso afecta a todos así como afecta a mis hermanos eh, indígenas de Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y otros países. Eh, eh, y eso es una pérdida de la biodiversidad. ¿no? El tema, por ejemplo, eh, aumenta el calentamiento global, pero también eh, el, no se está respetando los derechos de los pueblos. ¿No? No, como nosotros los pueblos indígenas, al tema de la seguridad jurídica, al tema del agua y a todo lo que está dentro de nuestros territorios. Entonces, eh, pienso que saludar a esta, a la 173 periodo de sesiones, de que este tema debe parar. ¿No? Debe parar. Cuando nosotros como pueblos indígenas damos a conocer estos problemas muchos de los hermanos líderes, hombres y mujeres, son perseguidos, son criminalizados, y creo que eh, el único que estamos haciendo es el aporte, no con los territorios, para mitigar el cambio climático. Eh, eh, es importante también indicar cuál es la solución. la solución en, en, en los países es el tema de que los gobiernos deben otorgar un territorio integral, no un territorio como tenemos ahora solamente nos han titulado la capa de tierra, el, el vuelo forestal, el subsuelo, ¿no? no son de nosotros, a pesar que nuestros abuelos y hasta ahora nosotros estamos ahí, pero nos han titulado solamente la capa de tierra. Una persona muere, lo entierran a un metro abajo, ya no nos están enterrando en nuestro territorio. Por eso es importante eh, que se pueda exhortar que los países puedan reconocer el territorio integral de los pueblos indígenas para seguir aportando al cambio climático y seguir viviendo, no solamente los pueblos indígenas, sino los sus ciudadanos aquí en este planeta. Gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, por todo lo que ya han señalado mis colegas, solicitamos a la honorable comisión que inste a los estados de toda la región, primero, a que tomen acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión y la construcción de megaproyectos como hidroeléctricas y carreteras. Dos, que promuevan modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, y cultura, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, de los niños, niñas, adolescentes, mujeres y todas las comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractiva actual. Tercero, tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y sus medidas de respuesta. Asegurar la participación pública en la toma de decisiones relacionadas con el, con el contexto del combate al cambio climático y promover mecanismos accesibles y efectivos de justicia en materia climática. Finalmente, le solicitamos que le inste a los estados implementar la igualdad de género y el derecho a la información, participación política, acceso a la justicia y la toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación de cambio climático, considerando el impacto diferencial que genera la, el cambio climático en las mujeres. Solicitamos también a la Comisión Interamericana que incorpore en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario y urgente, que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, la elaboración de informes temáticos, visitas sin loco y todas las demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse peticiones y medidas cautelares relacionadas con el cambio climático y las medidas de respuesta, de manera que se asegure la justi justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, principalmente de los grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados ya por el sistema interamericano y particularmente el, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva número 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de los defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de la CDN 2020, en armonía con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar en concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por todos los estados. Finalmente, solicitamos a la Comisión Interamericana que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos. Muchísimas gracias. ¿Hay problema. Muy bien, vamos a, a darle ahora la palabra. A la relatora eh, Antonia en materia de. Uh, como es? es? Pueblos indígenas, acá del otro lado mujeres. Eh, entonces, comenzamos con Antonia. Muchas gracias, presidenta. Yo quisiera empezar agradeciendo a las organizaciones de la sociedad civil por haber solicitado. Esta audiencia, eh, sin lugar a dudas, se trata de un tema lamentablemente eh, muy urgente y por lo tanto me parece muy importante que ustedes hayan solicitado la, la, la audiencia y llamar la atención a la comisión. Como ustedes saben, la comisión ha estado trabajando este tema, pero sí creo que es un tema que, que requiere ser trabajado de manera integral y yo quisiera la verdad retomar algunos de los temas que ustedes han planteado como solicitudes a la comisión eh, y me atrevo a tomarlos si bien eh, no es un tema que hemos conversado en la comisión si sí, algunos de los planteamientos que ustedes han hecho son algunos de los temas que de alguna manera hemos conversado informalmente y son temas que, en lo personal, a mí me. Yo concuerdo con ustedes, pero el hecho que yo concuerde no quiere decir que la comisión en pleno concuerde, quiero dejarlo claro desde ya. Eh, pero sí me parece que, que aquí hay un desafío que es nuevo para la comisión, que es cómo la comisión eh, hace suya la agenda del cambio climático y los efectos que tiene el cambio climático en los derechos humanos. Es un desafío para la comisión ver cómo lo podemos trabajar. Eh, como ustedes saben, la Redesca, y ahí Soledad hablará más, eh, está trabajando un informe sobre derechos humanos y empresa, pero esto va más allá de eso. Eh, y sin lugar a duda es un desafío que yo creo que tenemos que trabajar de manera conjunta. ¿Cómo la Comisión puede empezar a trabajar? Eh, cuáles son los efectos del cambio climático en los derechos humanos, en los grupos vulnerables, también, por ejemplo, en la zona caribeña y todos los efectos que tiene, cierto, que es un tema que los, los países caribeños vienen reclamando hace ya un buen tiempo eh, de, del cambio climático con, con el levantamiento de las aguas, que ellos ya es, es una agenda de los países caribeños hace tiempo y yo creo que como comisión también nosotros tenemos que hacernos cargo eh, y en ese sentido, más que, más que preguntas, eh, yo más bien creo que es importante eh, eh, hacerles una invitación a ustedes a, a que veamos cómo como comisión nosotros podemos trabajar este tema de manera conjunta. Me parece que tenemos una relatoría, ¿cierto?, que, que puede ¿cierto? A, a, eh, trabajar con ustedes y hacer una agenda de este tema. Eh, creo que un desafío de la Comisión, que es un tema que yo ya he planteado. Eh, en, en otro foro y lo planteamos en Santiago de Chile con la directiva recientemente en la Cancillería en los 60 años y es que creo que hay un tema que en Naciones Unidas se ha discutido y que como sistema interamericano estamos atrasados que es la responsabilidad de las empresas porque hoy el sistema interamericano cuando ha habido violaciones de los derechos humanos eh, por parte de las empresas, son los Estados los responsables por falta de la debida diligencia, por omisión, por neg eh, negligencia, pero finalmente son los Estados los que son responsables ante el sistema interamericano, porque bueno, son los Estados. Pero sí creo que también hay que abrir un debate sobre la responsabilidad de las empresas directamente en el sistema internacional, sobre todo de las grandes empresas, las empresas transnacionales, y ahí hay un desafío también que tenemos que discutir. Eh, no tenemos ciertos los instrumentos internacionales al respecto en el sistema interamericano para hacer responsable directamente a las empresas, pero ahí también hay un desafío del sistema interamericano de, de, de accountability, por decirlo así, de las propias empresas, porque sobre todo en los países más pobres donde las empresas tienen más poder a veces que los propios estados. Y por lo tanto, ahí también hay un tema que hay que abrir un debate. No, no tengo la respuesta, sé que es un tema eh, complejo de plantear, pero ahí también creo que la crisis del cambio climático plantea un desafío para el sistema interamericano y plantea un desafío para la, para la Comisión respecto a la responsabilidad de las empresas, responsabilidad directa internacional. Eh, y son actores clave. Y yo creo que el, el sistema interamericano, ¿cierto? Eh, nosotros siempre hablamos de los actores claves son, ¿cierto?, los Estados por un lado y la sociedad civil por otro. Yo creo que tenemos que empezar a incorporar a las empresas como actores clave y ustedes también plantearon en las instituciones financieras. Y hay un tema que sí hemos conversado con Redesca, es cómo nosotros acercar a las instituciones financieras. Hay muchos proyectos que ustedes mismos en sus territorios, ¿cierto? Eh, ven el efecto de estos proyectos que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, que sí tienen ciertas ciertas directrices, pero finalmente terminan también violando los derechos humanos y por lo tanto ahí también hay eh, otro desafío. Entonces yo más que hacer preguntas eh, dejo planteado algunos de estos desafíos y agradezco que ustedes hayan traído este tema y más bien los invito a que pensemos juntos cómo podemos meter este tema en la agenda eh, de la comisión. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Carrette. Thank you very much, um, Madam President. Please excuse my voice. I'm working on it in getting it back to its usual state. Um, I, uh, This, this is a matter. As living in the Caribbean, I assure you, I have been um, cognizant of the adverse effect of climate change for years. You feel it every day that passes. Things become worse. The sun is hotter every day, the, 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 we have less rain every se season and year. You cannot miss the effect, and you cannot miss the strength of the storms that we have to suffer through and live through. The, 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 I cannot understand, quite frankly, how the President of the United States can say that, that climate change does not exist. He must be living in Mars, <laughs> certainly not of this world. And when somebody so important holds that view, it does not help mm -hmm. those of us who believe that each one of us have to do something to save the environment and try and hold the course now and, and we must not permit it to get worse. but they, the us and china are numb about this. so as far as i'm concerned, that's a crime against humanity. It's a crime against all our lives and the, f the future generations' lives. And so the question is, what do we do about them? Because if we are working in our smaller countries, they are destroying whatever efforts we make. I, 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 I'm very passionate about this, and sometimes my, my language is not um, polite. <laughs> um, the thing is, I don't know about code civil countries, but in common law countries, registered companies are artificial persons. So we can sue a company, like you would sue an individual. The company is an individual. So that is not a, a problem, because lots of companies have been sued in the Caribbean um, for, for, like, the. Um, Bauxite companies and so on. Um, that is not the problem. The problem is that when states enter into contracts with these companies, whatever their size, they have the power to dictate the terms that go in the agreement. Because most of the time they don't consult fully anyway the persons who are going to be directly affected and whose lands are going to be. Um, right there where the minings are taking place. they do the, uh, you know, a sort of a farcical kind of consultation most times, but it is not. it is inarguable. states have the power to do it. so we must hold each and every one of these states accountable that they must put in each contract terms which protect the environment and make the, the companies Obligated in law to do whatever those terms specify. And if the companies do not want to sign it, the states, if they are not acting corruptly, will say to them, Get out, we're not signing with you. Because there will always be another company who's, which is interested. So on the only reason why a state will be bound to sign a contract with some company that doesn't wish to protect the environment will be because of corruption, clearly. Because the best and only thing you should do to protect yourself, the ministers themselves, and mm -hmm. their families, and the rest of the society, would be to sign a clean contract. So, what is the problem? Why is this not being done? I have mentioned it several times when we've had um, 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 matters come up for, for hearing with states and asked, why didn't you put some terms in your agreement. And we still go on about the same thing. I agree with my, my sister Antonia that we, the Commission, we've been slow in really focusing on this aspect because it is a fundamental, fundamental thing. It affects all rights because, damn it all, it, it will kill us all. So I think all our rapporteurships we have to put it at the forefront. like i do ask my, my brothers and sister commissioners, say in relation to the rights of afro-descendants, the relation to the rights of women, that whenever you go on your various rapporteurship work, please find out about women, find out about afro-descendants. but so all of us, whenever we go out, wherever we go, we must find out about environmental efforts. Efforts being made to protect the environment. At least we can start there. And um, I, 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 I really can't believe that we're destroying this world. It's a beautiful place. And we have destroyed it. And we're going to do worse if we do not wake up and call these. Presidents, ministers, prime ministers, whoever are not doing what they do, we must call them to task, and we must name them and shame them. I'm, I'm, I'm sorry, Madam President. That's I could go more on, on and <laughs> on. Gracias, Margaret, la relatora de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Soledad. Muchas gracias, presidenta. <coughs> Bueno, en primer lugar, quiero dejar registro de la, de la importancia, yo diría histórica, de esta audiencia para el sistema interamericano. Felicitar y agradecer muchísimo el esfuerzo que ustedes han hecho por traer este tema a la comisión con tanta solvencia y con tanto foco en, en los impactos, que creo que es lo que el sistema más tiene que, que mirar. Que definitivamente el cambio climático, por más que haya quien pretenda negarlo, está causando en. En las poblaciones más, eh, más, no vulnerables, sino en mayores situaciones de vulnerabilidad. Eh, ustedes han presentado también una, una solicitud que da cuenta de los datos que hay detrás de esto. Eh, esos datos también tienen que formar parte, sin duda, de, 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 de nuestro análisis y. En ese sentido, la comisionada Antonia señalaba el trabajo y la comisionada Margaret con su, con su también fabuloso, eh, fabulosa intervención, como ciertamente este es un tema que tiene que ser competencia de toda la comisión y su redesca está ya trabajando porque así la comisión lo tiene priorizado, de hecho, ya este tema en su plan estratégico concretamente la parte que hace a la, a la relatoría especial y esa, ese, ese plan estratégico habla de que eh, la relatoría tendrá que trabajar lo, en desarrollar estándares en todo lo relacionado al derecho humano medio ambiente sano y los desafíos emergentes del cambio climático. esto ya está en la agenda de la comisión. sin embargo yo creo que en, fue el señor juan auz en un reciente artículo que leía criticaba al sistema diciendo que estamos llegando tarde. Eh, más vale tarde que nunca, desde luego. Estamos, estamos llegando, quiero registrar que eso es muy importante, con un compromiso de la comisión que se acaba de, de manifestar en las palabras de la comisionada Antonia, de la comisionada Margaret, que estoy segura ahora va a reforzar la presidenta de la, de la comisión. Por su parte, el mandato de la redesca ya está trabajando activamente para de acá a fin de año contar con una hoja de ruta a la comisión en esta materia con el apoyo también de la fundación Heinrich Boll a la cual quiero agradecer y también está presente en la sala y en, en ese sentido yo quisiera poner eh, algún acento en, en temas que ustedes han señalado y, y que también hacen a la interdependencia de esta temática con, con todos los derechos humanos eh, que son las cuestiones relativas a la participación ciudadana que son las cuestiones relativas al acceso a la información. Contamos en América Latina y el Caribe con el acuerdo de Escazú, que lamentablemente todavía no han firmado y ratificado muchos países. Eh, sería muy importante también escuchar de ustedes qué acciones se pueden promover en esa dirección, porque así como hay eh, temas pues muy preocupantes y negativos. También hay experiencias muy positivas en la región. Llamemos, por ejemplo, las consultas populares que se han producido en algunos países y que han generado cambios. Y un tema de preocupación del, del mandato eh, es, es la cuestión de... de, de de, de, de la información disponible que los estados hacen disponible en cuanto a las emisiones. Eh, no vamos a alcanzar, como ha dicho el panel de expertos, y es también muy preocupante, y por eso que es el, el nivel de, de, de emisiones que se esperaba para el 2030, y por eso también que es tan importante, nos parece, esta cuestión de, 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 de la información de los estados, cómo la Comisión podría llegar a eh, hacer solicitudes en, en el marco de sus... Eh, pilares del mandato eh, que sean eh, importantes y, 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 y concretas en, en ese sentido. Y por otra parte, también subrayar que la interseccionalidad nos, 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 nos obliga a trabajar con todas las relatorías, eh, tanto de país como, como temáticas en este tema, y, y la mirada del mandato es precisamente ofrecerle a la Comisión lo más pronto posible herramientas sólidas, porque sabemos que este es un tema en disputa que nos ayuden desde todos los mandatos de la Comisión a trabajar también tanto en el sistema de casos como en el eh, sistema de monitoreo, como en las acciones pro promocionales de la manera más efectiva posible. Para eso el trabajo en alianza con ustedes es fundamental. Eh, también quiero, para finalizar, señora presidenta, poner el énfasis en la conexión necesaria y, 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 y en ese sentido, agradecer muchísimo a la comisión en la confianza que le dio en su momento al mandato de elaborar el informe temático sobre empresas y derechos humanos, porque indudablemente ese informe marca un puente con esta temática, como bien es quedado expresado en la audiencia y lo señalaban las comisionadas que me precedieron. Entonces, también esperamos que muy pronto se publique publique ese informe y sea a su vez una herramienta interamericana en esta materia, en la que si bien llegamos algo tarde, es muy importante que trabajemos de una manera decidida y conjunta en toda la comisión y en todo el sistema, porque y acá no puedo evitar referirme, y le dejo ahí servido a la, a la comisionada relatora de la niñez, eh, el protagonismo de las... No generaciones futuras, de las generaciones jóvenes del mundo en esta causa. Y eso realmente también es, es una inspiración. Y como, como dijo Greta Thunberg, ¿no? O sea, eh, no hay derecho, ciertamente, a que le estemos haciendo este el plane, esto al planeta. Y desde luego que sin planeta ni hay humanos ni hay derechos humanos. Con lo cual. Pues vamos a estar trabajando muy decididamente y para eso contamos muchísimo con ustedes, con su expertise y con su visión estratégica, porque ciertamente necesitamos estrategias, acciones concretas y que hagan diferencias en un plazo muy breve. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Y bueno, ella sabía que yo iba a empezar por ahí, <laughs> aunque no nos habíamos puesto de acuerdo, pero eh, efectivamente eh, eh, la. La magnitud del problema eh, parece mentira. Los adultos todavía parece que miramos para atrás, o para arriba, o para abajo, no sé. Los muchachos y muchachas están viéndolo y están reclamando, están reclamando acciones a todos estos actores que tienen que estar articulados, todas eh, las instituciones, Estado, sociedad. Lo que están diciendo los chicos y las chicas es que eh, no van a permitir que destruyamos el planeta. No van a permitir que las generaciones futuras de ellos, sus nietos y bisnietos, las de ellos, las que hoy son chicos y chicas, tienen que garantizarle a eh, este planeta, el, el único que tenemos y eso de que no podemos tomar un avión y ver dónde vamos a bajar, ¿no? Es, se acaba esto y se acaba. Eh, y, y creo que es muy importante el, el, la propia convocatoria de la audiencia va a, eh, en línea del de impacto que tiene en especiales grupos de la población, porque son los grupos que están eh, eh, afectados por, por determinados factores de, de vulnerabilidad y que eh, niños, niñas y adolescentes constituyen parte de esa, de esa población que todos tenemos esta responsabilidad. Y aquí la responsabilidad que comparto con mis colegas, el tema de la responsabilidad de la Comisión para colocar este tema como prioritario. Pero yo entonces hago el llamado a que la, la, eh, la, el compromiso que tenemos de empoderar a las y los adolescentes, los jóvenes, para que coadyuven en este proceso con toda esa energía y toda esa fortaleza que tienen. Hay ejemplos que estamos viviendo y que, que nos dicen que son capaces, que tienen la capacidad para acompañarnos en este proceso. Y creo que no le estamos dando ese espacio. En las organizaciones de la sociedad civil, en las instituciones del Estado, no les, no les estamos dando ese espacio. El otro punto que quisiera eh, destacar eh, es esta relación de empresas y derechos humanos, todo el tema de lo que está representando hoy estos conceptos de desarrollos cifrados en la explotación de nuestras venas. Decía el compañero, "Se nos dan nada más la parte de arriba, pero los dueños de las grandes empresas están siendo dueños de la parte de abajo, ahí donde está la riqueza, la riqueza mineral, la riqueza, bueno, esto de las industrias extractivas. Yo lo que hago es recordar la conquista de América. ¿Qué fue lo que pasó con nuestras nuestras riquezas y pudieron explotar Perú? Colombia, eh, Ecuador, Bolivia, México le sacaron, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Abriéndole, abriéndonos nuestras venas para sacar de nuestro interior, de nuestras tierras. Pero en esos tiempos había como mucha mucha agua, mucho bosque, muchos árboles. Cuando uno va a antigua Guatemala, uno no, no puede imaginarse cómo podían entrar, por, cómo entraron a, a, a construir y a destruir en nuestros pueblos, en nuestros territorios, y cómo fueron sacando precisamente estas riquezas. Hoy las industrias extractivas, bueno, ya ahora no. Hablamos de la conquista o colonización, pero ¿qué es lo que están haciendo estas empresas extractivas? Y lo están haciendo es con la autorización de los estados, de estas autoridades que están comprometidas. Entonces hay un trabajo allí de sociedad, de ciudadanía, de cada, en cada uno de nuestros países para demandar a nuestras autoridades que la relación con estas empresas no puede ser esta relación de poder. Pero como decía la comisionada Antonia, dice, bueno, hay lugares donde esas empresas son más poderosas que los propios estados o que se comieron a los estados. Entonces, eh, por, de allí la, la trascendencia del, del, de la problemática de lo que esto efectivamente está significando para la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que todos los que intervinieron lo señalaron. Hablar del agua, hablar de, de, de la posibilidad de sembrar algo para comer, entonces, que es la destrucción del suelo. O sea, no somos, y, y yo le digo al, al compañero, ya no, ya no somos ni dueños de la parte de arriba, porque no podemos efectivamente sembrar el maíz con la garantía de que ese maíz no va a estar contaminado. Entonces, el, el, yo, yo centro la, la, la problemática en esta relación de poder que hoy estas grandes empresas y son las que dicen efectivamente que eso del cambio climático es puro cuento. ¿no? Así lo dice, es, es puro cuento. Lo que, lo que tenemos que ver, y es realmente muy, muy duro, y, pero cuando vemos estos desastres naturales, un, un huracán que se detiene por más de 30 horas sobre un lugar, uno dice, pero ¿qué, qué pasa? Bueno, eh, eh, no sé, todas estas fuerzas del calor, de, de cómo, cómo es posible que eh, el, el movimiento de, del aire produzca semejante destrucción, ¿verdad? Entonces, no sé si estos grandes empresarios estarán pensando que el desastre natural les va a dejar intacta sus minas y sus, y sus petróleos. Eh, el compromiso es, es eh, necesario. creo que sí, la, el asunto es que lleguemos, ya, ya no sé si tarde, pero que lleguemos. Eh, y, y hay eh, un avance. yo creo que en esta protección nosotros tenemos un avance porque se está reconociendo como una necesidad de, de hacerlo y lograr en los sistemas de justicia nacionales la justiciabilidad de estos derechos, esa es una gran conquista. Todavía hay sistemas judiciales que no procesan el tema de la justiciabilidad de estos derechos y ahí está la responsabilidad nuestra de determinar en nuestras decisiones, en la promoción de nuestros estándares, la importancia de reconocer la justiciabilidad de estos derechos para demandar en el ámbito interno, bueno, sí, uno puede demandar a la empresa si hay un daño personal que se le haya... Ocasionado, pero al final esta responsabilidad del Estado obligando a responder sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Nuestro compromiso de trabajar juntos, creo que también la comisionada Antonia ha hecho una apreciación de la importancia de tener esta. Esta posibilidad de, de mantener una comunicación constante, una, eh, una retroalimentación de cosas que podemos hacer, de asuntos que hay que tratar y el listado de peticiones que se nos, se nos presentó, nosotros tomamos nota, evaluamos, pero tenemos que continuar juntos en la búsqueda de estas eh, posibilidades de respuestas. Muchas gracias y… Eh, ¿Un aviso? ¿Va a darlo? ¿Se lo deja? Ah, ok, listo. ¿Lo, lo, lo quieres decir una de una vez? Un aviso. No, eh, quiero pasar un aviso, es que se me olvidó comentar, eh, que está relacionado con el tema. La comisión va a sacar, en, yo creo que como en un mes más un informe sobre los derechos de los pueblos indígenas en la Panamazonía, que creo que está bastante relacionado también con, con los temas aquí planteados, porque es una mirada eh, integral a la situación de los pueblos indígenas en los, en los nueve países que tiene, que tiene, de la Amazonía en el fondo. Y de más está decir que creo que va a tener algunos efectos, sobre todo en un país determinado y en una autoridad determinada. Eh, <laughs> Y sí, y creo que va a ser bastante importante, entonces, para que también ustedes estén pendientes y una vez que salga, también para que nos puedan ayudar a promocionar, porque además fue un informe que hicimos con organizaciones y universidades que trabajan en los territorios, una metodología distinta a los otros informes temáticos que, que hace la comisión, eh, porque... Porque es una información recogida desde el mismo territorio. Entonces, probablemente puede tener inexactitudes, que va a servir para que los estados también nos reclamen, porque va a tener inexactitudes, pero sí tiene esa riqueza que es desde los propios líderes y lideresas indígenas y también tiene información de los pueblos indígenas no contactados. Entonces, les paso el aviso porque ahí sí también un tema que obviamente sale con mucha fuerza es todo el tema del cambio que ha habido en el tema ambiental de acceso a las aguas y cómo, cierto, todo el tema de la biodiversidad se ha ido perdiendo en toda la zona, zona panamazónica. Entonces quería comentarles eso. Gracias, Antonia. Bueno, les vamos a dar siete minutos para que ustedes puedan hacer algunas consideraciones finales. Eh, bueno, eh, muchas gracias, honorables. Comisionadas, eh, la, la verdad es que son muy emocionantes sus palabras eh, y provienen del mismo lugar que proviene la idea de esta audiencia, ¿no? de una observación detenida sobre el estado de nuestro medio ambiente y el estado de nuestras vidas. Eh, quería hacer simplemente una, un comentario a, eh, la, eh, a la relatora de Redesca, a Soledad, que preguntó sobre eh, las herramientas de participación ciudadana y sobre Escazú. Escazú es, una, es un instrumento absoluto y completamente fundamental para el estado actual de las circunstancias de Latinoamérica. Y es una lástima que algunos países, entre ellos Chile, no lo hayan suscrito todavía, eh, a pesar de que lo impulsó en el caso de nuestro país. Eh, pero principalmente porque la participación ciudadana en materia ambiental... Y aquí es donde ha estado el gran problema. Se ha aplicado hasta el día de hoy en nuestros países de una manera incorrecta si la vemos desde su lógica interna. La participación ciudadana en materia ambiental tiene como lógica interna la incorporación de variables democráticas para poder solucionar ciertos problemas de distribución. Distribución de desarrollo sustentable, de justicia ambiental, de riesgos. Sin embargo, nuestros países la han estado aplicando como si fuera un checklist más dentro de los procedimientos de autorización o de creación de regulaciones. Eh, y eso está presente en la lógica de la, del derecho ambiental, está en la declaración de Río, está en Argus y está en Escazú. Y esperamos, por lo tanto, que sea parte de las investigaciones que se lleven adelante y de las recomendaciones que se hagan a los Estados, cambiar la manera en que se aplica esa participación. Sí, un poco siguiendo el diálogo frente a, a, a los derechos de acceso. Eh, en realidad, los estados están implementando proyectos desde las ciudades sin considerar eh, lo que está ocurriendo en los territorios, en los territorios donde viven comunidades locales, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes. Hay varios escenarios y varias experiencias de utilización de mecanismos de participación política promovida por las mismas comunidades. Eh, de consultas previas también promovidas desde los pueblos indígenas, que tienen resultados concretos en, en delimitar y establecer cómo quieren ellos ordenar su territorio y definir ahí eh, pues los, los proyectos que se quieren o no implementar. Y esto eh, está siendo desconocido por los estados. Eh, es muy, por los estados del nivel central. Es muy importante que la Comisión acompañe los procesos de consultas populares y los, y los procesos de consulta previa desde las comunidades, que tengan un valor jurídico dentro de los estados y que eso pueda promover ejercicios de democracia ambiental que eviten todas las tensiones sociales que están generando estos y todos los problemas derivados eh, pues que hemos presentado también en esta audiencia. Sí, este, solamente saludar la. El informe que, 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 que nos indicaron, vamos a estar pendiente porque va a ser importante no solamente pa, para, para, para el Perú sino para todos los países, porque en, en, en el en mar de Dios, en el Perú, eh, hay pueblos indígenas en aislamiento y desde el 2000 la, la FENAMAT ha propuesto un área donde habitan estos pueblos, pero oh, el gobierno el año 2002 lo ha, ha creado poco recortando la propuesta. ¿no? El 2016, un estudio del mismo gobierno indica que la propuesta inicial, realmente era eh, habitaban hasta ahí los pueblos indígenas, pero ahí hay concesiones madereras. Pero, sin embargo, el Ministerio de Justicia dice que puede coexistir ¿no? las, las concesiones madereras con los pueblos indígenas en el ambiente cómo un ministerio de justicia, que tiene que ver justicia con pueblos indígenas ¿no? y derechos humanos, cómo va a coexistir el tema de una actividad forestal con estos pueblos. Entonces, venimos acá. Eh, y, y tenemos mañana, eh, hemos venido acá a Washington. Mañana tenemos una reunión de trabajo para ver este tema. Eh, tenemos una medida cautelar y me acompañan también, pues, acá Juliana y eh, Daniel Rodríguez, ¿no? con Carlos, que están eh, el equipo de FENAMAT. Pero eh, vamos a estar pendientes para apoyar también a difundir el informe que pueda salir. Muchas gracias. Yo quisiera retomar solo 30 segundos un tema que, que planteó la comisionada Antonia, el tema de de la responsabilidad de empresa que también se mencionó en las otras alocuciones. Creo que el camino hacia responsabilidad quizás es un camino largo, pero hasta que eso se alcance, hay otros puntos que se podría empezar a trabajar también desde la comisión y eso incluye temas de manejo de información en manos de las empresas, incluye temas de conflicto de interés y eso también se conecta con esto de que quienes dicen que es puro cuento son son usualmente instituciones que están en conflicto de interés y eso está bueno hacerlo visible y también otro tema es la reacción de esas empresas frente a, a protestas a la, a la situación de cuando hay reclamos y el, y, el, y el otro punto que quizás sería lindo también darle continuidad es el, la mención al Banco Interamericano creo que si pudiésemos si se pudiera hacer desde la comisión una referencia a que el sistema de salvaguardas de las instituciones financieras internacionales y en particular el BID tiene que tener una conexión con derechos humanos creo que sería un gran aporte para esa discusión de qué tipo de proyectos financian esas instituciones gracias eh, una, una última intervención nada más comisionada si me permiten eh, solo quería destacar también el rol de, de los grupos vulnerables en general pero los pueblos indígenas en particular eh, de, de no sé no son actores pasivos sino que son actores muy activos en cuanto a eh, diseñar propuestas que pueden justamente combatir el cambio climático. Solo quería destacar una que ha sido eh, discutida y diseñada por varios pueblos indígenas amazónicos en coordinación con la COICA, que es una organización regional indígena eh, llamada Las Cuencas Sagradas, eh, Territorios de Vida. Que es una eh, propuesta que busca eh, dejar bajo el subsuelo el petróleo y combustibles fósiles eh, en los territorios amazónicos de Ecuador y Perú. Este es solo un, 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 un solo ejemplo de muchos ahí eh, en la Amazonía eh, eh, panamazónica. Eh, y que sería bueno que los estados puedan eh, tomar en cuenta muy en seriamente estas propuestas que nacen desde los territorios para la protección. Y solo quería también hacer alusión a que tenemos impresos los informes que elaboramos en conjunto a las organizaciones aquí presentes sobre eh, los temas en materia de esta, de esta audiencia. Y muchísimas gracias de nuevo por el espacio. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Damos por concluida esta audiencia.